la escultura de un jabalí. Fíjate el calzo aquí. Y esta es la cabeza, orientada a la derecha. Y esta zona superior es un altar. Y eso también es otra escultura zoomorfa. Se trata de un conjunto de esculturas zoomorfas. Y no es la primera vez que hemos encontrado la escultura de un jabalí, ¿eh, Sergio? No. Se repite. Por lo tanto, el jabalí se debía considerar un animal sagrado. Y este es otro altar. Y el jabalí continúa siendo un animal presente en la montaña de Montserrat. Así es. Y aquí tenemos un altar, dices. Este es otro altar. Y la parte superior del jabalí también, mira. Fíjate. ¿Ves aquí la pequeña pileta? Fíjate la libación, cómo baja por aquí. Entonces caería por aquí. Viene a parar al otro templo. Al templo del Bezar. De los detalles de cómo está todo colocado. Y ahora vamos a mostrar esos dos pilares de allí. ¿Los ves? ¿Sabes? En la imagen. Quedan muy lejos, pero ahora los vamos a mostrar. ¿Cómo cierran todas las juntas, eh? Sí. Esta. No queda nada. El dintel, que aquí es la salida del Templo de los Inmortales, que acabamos de pasar. Y aquí esta balconada. Aquí tenemos las esculturas zoomorfas, Sergio. Sí, en esta balconada ritual tenemos las esculturas zoomorfas. Eso es un jabalí. Vemos el calzo. Sí, sí, ahí está el calzo para que no se mueva. La zona superior son los altares. Y también podemos ver que... Vamos a ver cómo han montado toda esta balconada, para que vean que no se trata de un derrumbe. Sí, ahí hay un detalle muy importante, son esos dos pequeños pilares. Sí, mira, si te quieres acercar a grabarlos, sí, para que lo vea la gente. Fijaros lo complicado que es andar por aquí, ¿eh? O sea, aquí un fallo y te vas al otro mundo, ¿eh? Está lleno de agujeros. Hombre, son trampas aquí. Si caes, eres una ofrenda. Está hecho para eso, para... Si te caes, te conviertes en una ofrenda. Está hecho para que te rompas la cabeza. Mira, esto también tiene una figura zoomorfa. Sí. Y ahora quiero... Eliseo, mira, que grabes aquí donde has dicho que libaban. Encima del altar de... Sí, esta de es... la figura del jabalí. Jabalí. Sí. Aquí, en la zona superior, se realizaba el ritual. Aquí podéis observar cómo está rebajado. ¿Eh? Para la libación. Efectivamente. Entonces, la libación continuaría por aquí. Sí, sí. Aquí abajo. Y quiero que enfoques aquí para que veáis que la libación continuaría por aquí y fijaros dónde caería realmente la libación. Al templo inferior. Pues sí, pero fíjate, la piedra... Sí, sí, también está... ¿Dónde caería? Está colocada para direccionar la libación. Ahí abajo, exactamente. Es como un pequeño menhir, que es lo que recibiría la libación. Y ahora vamos a ver el detalle de los dos pilares, que es importante. Este detalle que hay aquí. Vamos. Que ya lo dice todo. ¿Quién va a venir aquí a colocar estos dos pilares? Aparte, sí, nosotros somos los primeros en entrar en este templo. Bueno, no hemos visto signos de que nadie haya entrado. Por lo menos no hemos encontrado... Ni basura, ni pintadas, ni ningún plástico. Fíjate este detalle. Estos dos pequeños pilares.
Ya están cumpliendo una función estructural, están soportando la... el bloque superior. Y esto no es consecuencia de la naturaleza como consideran los arqueólogos. Por lo tanto, están cometiendo un error brutal. El bloque superior, que si me permites un segundo, continuamos mostrando por aquí, porque veis que es enorme y cómo está soportado en estos dos pilares. Que también es un altar, ¿eh? Fíjate el rebaje que tiene. ¿Lo ves el bloque, el rebaje que tiene? Bueno, porque esta sección... Mira, lo voy a mostrar. Esta sección que hemos salido aquí, en la parte superior del Templo de los Inmortales, son dos balconadas, que ahora mostraremos la que hay al otro lado. ¿Ves este rebaje de aquí? Llena de altares rituales. Pues es una zona ritual, porque aquí veían el paso de la luna. Esta zona... Esto es altar. Y aquí también, y por eso está rebajado. Que esto no es erosión y es una fractura. Como ya hemos mostrado antes, cómo se manifiesta en lo que es una fractura de origen natural y lo que es un rebaje artificial. Y es un rebaje artificial. Y fíjate que se tratan de superficies rituales. Aquí, Sergio, podemos ver muy bien el... Podemos ver bien el... El hormigón sintético.